Este vehículo compactador cargado con basura de la empresa de aseo de Arauca de Mar permaneció por varias horas varado en la carrera 20 entre calle 18 y 19 en pleno centro de la ciudad de Arauca. Manifestar la irresponsabilidad que ha tenido la empresa de Mar con los usuarios, con los araucanos. No es la primera vez que los carros los ve usted varados, no es la primera vez que la empresa le cumple la recolección, no es la primera vez que se riegan los líquidos lixiviados de estos carros obsoletos que circulan por nuestras vías. Un ciudadano que pasaba por el lugar grabó un video con su celular cuando otro vehículo alaba con una cuerda el vehículo varado en plena calle. El líder comunal Carlos Anzola se mostró inconforme porque al parecer ninguna autoridad de tránsito le hace seguimiento al parque automotor de Mar. Uno también manifiesta, bueno, ¿quién hace seguimiento a esos carros deteriorados? Esos carros están rato y varados y la verdad pues generando problemas de circulación en las vías porque son carros grandes, son unos vehículos que ya deben estar saliendo ya de circulación. Entonces, llamado también a las entidades como el tránsito, que haya una revisión de todos esos vehículos. También señaló que al parecer esta empresa no estaría cumpliendo con lo estipulado entre el contrato entre Enserpa y EMAR. El incumplimiento que ha tenido la empresa con nosotros los usuarios en materia de la recolección de aseo. Vimos la semana pasada cómo la gran cantidad de basura por el incumplimiento en la recolección se dio por más de una semana. Por último, manifestó que las tarifas de aseo fueron incrementadas. Lo que se ha incrementado son las tarifas. Se tomó la tarifa en 5.456 pesos. El estrato 1 ya vamos llegando a los 20.000. El barrido se dijo que era 1.000 pesos y usted ya encuentra que sobrepasa ya los 1.500. Entonces uno lo que ve es que la intención de esta empresa simplemente es recaudar los recursos, más no es una prestación del servicio por los cuales ellos le vendieron ese servicio a la comunidad. Noticias La Lupa Araucana buscará en los próximos días al gerente de la empresa de aseo de Arauca y Mar para consultarle qué estará pasando con el parque automotor y si es verdad que las tarifas se aumentaron.